Bueno, amigos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy nos salimos un poco así del texto, ¿no? Vamos a hacer un programa distinto, un programa entretenido. Vayan preparándose. No sé si en tu casa ahora tenés un fernecito, prepáratelo, ponételo al lado ahí del televisor. Levantate, no te quedes sentado, parate porque vas a tener que bailar, ahí está, ya se pararon todos, te vas a reír, no un poco, muchísimo, porque ahora tenemos una banda muy divertida. O sea, decir que se suena todo, yo creo que no alcanza, no define a esta banda que se suena todo, obviamente. No, es mucho más que eso, es una banda muy divertida, una banda que hacen covers de música popular, pero no te hace cover de Fito Páez, El Amor Después del Amor, no quiero spoilearlo porque lo tenés que ver en vivo. La tenemos acá a Marta, la gran nena, ¿no es cierto? La tenemos a Marta, que bueno, que va a ser la portavoz de la banda, que va a cantar, y esta excelente banda que va a tocar ahora. No sé, yo no quiero hablar más. No quiero decir más nada, porque si lo spoileo, después decís, pará, callate, vos, alame. Escucha esto. Se viene acá en vivo, mete púa con ustedes, tu vieja. Bailar de lejos no es bailar. Bueno, estoy acá con tu vieja, con la Marta. Marta, bienvenida al programa, un placer recibirnos. Gracias, Diego. Bueno, ya con el primer tema la rompieron, nos hemos divertido mucho. Y contá un poco a la audiencia de qué se trata esta banda.
¿De qué se trata? ¿Una madre, Marta, luchona con sus 4 o 5 hijos? Sí, porque hay otros más por ahí perdidos. Nada, que nos venimos a divertir siempre. Hacemos un poco de rock, canciones populares, como vos lo dijiste. Conocidas, infantiles. Sí, de todo un poco, pero a nuestro estilo. Me contaron que hacen la gallina turuleca, ¿verdad? Hacemos una versión de la gallina turuleca. Eso hay que ir a verlo en vivo, porque me imagino lo que debe ser un show de tu vieja en vivo, debe ser fiesta. Y la gente se divierte mucho, la verdad que nosotros también nos divertimos, pero sí, es una fiesta. ¿Y van a eventos? Sí. Principalmente. Sí, ahí dejamos nuestro número de teléfono para cualquier contacto. Ahí está. Sí. ¿Y qué tal un evento? La gente de descontrol, de bailar, saltar. Y el último casamiento se fue un poco de las manos, pero sí, estuvo divertido. La verdad que sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer una banda de covers que no son los típicos covers de rock nacional o de rock internacional? Versiones, en realidad una banda de versiones. Sí. ¿Cómo surgió? No sé, la idea fue eso, un poco de estar escuchando música así y decir, che, esto estaría bueno hacer algo más para lo que nos gusta a nosotros. Entonces salió muy espontáneo, no fue muy pensado. Esto no es muy pensado, se notará, ¿no? Que no está todo muy pensado, pero... Es pan rock. Los temas que están en el inconsciente de la gente, que ya son mega populares, llevados por otro lugar. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Y hay algo premeditado en eso o surge espontáneamente? Che, hagamos un tema de, no sé, de Rodrigo, de Néstor en bloque. ¿Cómo surge la cosa? Sí, hay un laboratorio que hacemos siempre para buscar canciones que entren en el público y que sean más bien conocidas. Pero también, vuelvo a decir lo mismo, es espontáneo, todo sale, no sale de adentro, algo divertido. A veces de la casualidad o de una escuchó una canción y dijo, che, hay que esta, sí. ¿Y el personaje Marta de dónde sale? De tu vieja, creo que viene con el nombre. Si viene del nombre, nace, Marta nace de los chicos, nace de todo, del mismo lugar, sí. Y el, cuando van, no sé si alguna vez estuviera en un festipunk o alguna en el show compartido, ¿qué dicen los demás músicos? Mueren. Se puede decir cagan, se cagan de risa. Se cagan de risa. Se divierten mucho. No, ya escuché decir otras cosas, así que está todo bien, está todo para mí, vale todo, vale todo. Claro, es una banda muy divertida y además se suena todo. O sea, tienen las dos condiciones, se suena todo, muy divertida y te invita al pogo, al baile, a la diversión, a la... ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros, el pogo siempre se genera más por las chicas, ¿eh? Es como una banda se hace... Ah. Es muy normal que en nuestros recitales haya muchas mujeres y mucho pogo de mujeres, todo siempre respetuoso y los hombres nos cuidan, por decirlo. Mirá, así que, sí. ¿Y una banda con este repertorio tiene grabaciones, tiene discos? Discos, estamos terminando unas canciones que estábamos grabando, sí, grabamos 3 canciones en el estudio Panda, un estudio muy conocido y que está en todas las redes y Spotify y todas las versiones. Las versiones, sí. No temas propios. No queremos, por ahora nos estamos divirtiendo y es más fácil el trabajo. Claro. De esta manera, ya está hecho. Pero ¿y trabajan entonces? Sí, sí, sí. ¿Tocan seguido? Mucho. ¿Y qué tipo de eventos? Y de todo tipo de eventos, más que nada recitales, pubs y estas cosas, no sé, lugares clase A, clase B, más que nada. ¿Qué es clase A? Clase B, digo, tipo, no sé, lugares para grandes y chiquitos. En discos, tocan en discotecas. Sí, en discotecas, sí. Ajá. Sí. Y aparte eventos, ¿no? Eventos que siempre de vez en cuando nos llaman, alguna empresita, algún casamiento, algo. Todavía la gente se casa. qué loco, ¿no? Bueno, presentame antes de ir al siguiente tema, presentá a todos los integrantes de la banda. Ok, bueno, en la batería, Iván, Judy, en la guitarra, Naka, la otra guitarra lo tenemos a Alex, y acá atrás, en el bajo, lo tenemos a Tati. Y bueno, y Marta, por supuesto, en la voz. La madre. Bueno, Marta, ¿está para hacer un tema más? Dale, sí. ¿Cuál van a hacer? Vamos a hacer, para los que les gusta el cuarteto, una canción de Rodrigo. Que Dios lo tenga la gloria. Ahí está, bueno, a preparar el fernecito, como te dije al comienzo, y a disfrutar con tu vieja.
esperado y sin aliento, la tenerte no se me cansa. Amigos, amigas, estamos acá en esta segunda parte de...